Hola mis amores, ¿cómo están? Espero que súper bien, al igual que nosotros. Yo no iba a bloguear hoy, pero hoy es el primer día que está nevando. ¡Wii! Yo estoy wii, pero mi novia está como que I don't like it, porque eso significa, ¿qué significa, Mumu? ¿Qué significa? Resbalar, choque, accidente, morirte de frío. No. Que te cagues encima del frío. Está medio desenfocada la cámara. ¿De verdad? Sí, estoy ciega, vamos. Estás desenfocado tú porque, mi amor, recuérdate que porque esto. Soy fea. No. No, porque lo que pasa es que como estoy en distinto ángulo, si yo me enfoco, tú te desenfocas y viceversa. ¿Y ahora para dónde vamos? Yo no sé, para el parque. Vamos para el parque porque mi novio me va a tirar fotos. Porque yo soy un alto high, como es la primera nevada y quería. Yo siento que las fotos con nieve se ven tan bonitas. Y como que súper festivas. Entonces estamos buscando un lugar como tipo parque o cosas así. Turn left onto Bridge Street, then turn right onto Phillips Street. Make a U-turn, then turn left onto Bridge Street. Entonces a mí lo que me gusta es ver todo cuando está todo completamente blanco, porque cuando empiezan a paliar y eso, no sé si ustedes pueden ver, que está todo blanquito por ahí, qué sé yo. Ya mismo yo les enseño más. Pero cuando empiezan a paliar, la nieve se pone sucia y se pone bien feo. La nieve se pone color caca. Caca, Mubu. ¿Y que tú pareces un bebé con ese bini? No, yo no parezco ningún bebé. Sí. Changuería. Nada, mis amores, vamos. Turn right onto Phillips Street. Encontremos un lugar y eso. Me seque el pelo. Blower nada más, sí. Para las que me preguntan. Como un honguito cuando. No. Porque estaba lloviendo también. Y no está ahora está suficientemente frío, pero no suficiente como para que nieve. Nosotros estamos por acá perdidos porque el señor de la casa nos llamó. Bueno, me llamó a mí y me dijo, me tocó en la puerta y me dijo que si lo podíamos llevar a la casa. Mi amor, ¿qué tú grabas? ¿A ti? No te estoy. Déjame enfocarte, es que como te tengo. Ya. Entonces. Me dijo que si podía llevarlo a su casa, que se le explotó una goma al tro, que le está tratando de llamar AAA y no le funciona. Obviamente que no va a funcionar hoy AAA, porque todo el mundo es que hoy tiene accidente, toda la mierda, los carros no les prenden y todo eso. Entonces me dijo que si lo llevaba a la casa, yo está bien. Entonces, pues lo llevamos a la casa y me dice, ¿cuánto te debo? Yo le dije, nada, porque a mí no me gusta cobrarle a nadie. Pero parece que a él no le gusta que nadie le haga favores porque sí. Sacó 40 pesos. Él es como bien serio y como que y me bien. Los tiró, no, y me los tiró y yo, pues está bien. Se fue cogiendo, ¿qué iba a hacer? ¿Bajarme del carro y dárselos para atrás? Qué linda esa casa, me gusta. No, y 40 pesos más que llena el tanque. Porque sí. 32 pesos llena el tanque con esta huevo, 30 pesos. Uh-huh. Mira para allá. Es increíblemente, esta huevo es más grande que la otra, ¿verdad? Y se llena en más potencia también. Sí, y se llena con super como con 25 pesos. Yo me quedé en shock. De 25 a 30 pesos. Increíble. Así que nada. ¿Qué les iba a decir? Ah, le iba a decir, antes de que Jonathan dijera el pelo de hongo y qué sé yo, que si no parece mushroom, mundo. Si no han visto la rutina de cómo yo me seco el pelo y eso no ha cambiado, sigue siendo la misma. Lo único que ha cambiado es el champú y acondicionador. Pero fuera de eso, no, sigue siendo la misma. Aunque okay, una cosa más, pero. Como yo lo hago, el blower y todo eso, se lo dejo por ahí. No sé qué nada. Chocolate? Yes, and I'll have a medium caramel swirl with cream and sugar and a turbo shot, please. And is that hot? Yes, please. Did you want to try our new swirl? Oh, no, thank you. Alrighty. Anything else? No, that'll be all. Thank you. Porque tú eres tan nice. Porque si no, la gente te escupe en la comida. It's the right thing to do. Uno tiene que tratar a la gente como uno quiere que traten a uno. Yo trabajo en customer service porque yo tengo que lidiar con los clientes. So, a mí me gusta que me traten bien. So, cuando yo voy a los sitios, yo trato a la gente bien. Okay.
No como tú, que te pones a pelear con las meseras y todo eso. Mira, yo nunca peleo con las meseras, jamás. ¿Hace frío? ¿Qué, qué? Exacto. ¿Quería photoshoot en la nieve? ¿Tiene frío? Yo no tengo guantes y tú me ves sin... Mira las manos aquí, normal. Qué bonito está el parque. Mis amores, este frío no es relajo. No relajo, por poco me congelan los dedos. Dios mío. Ni está tan malo, tú estás exagerando ahí. Por poco me muero, Nina. Este nena. Sabor. Nena. O nena. No sé lo que dije, bueno, no. Este, ¿cómo se dice? Este sabor caribeño no está acostumbrado a esta situación. Yo te lo dije que estaba frío, pero tú seguías insistiendo de que ay, la nieve es tan bonita, que sí. Ah, ¿por qué no pones la cámara en mí ahora? Para que decirle a la gente que después que te estabas diciendo, no, que si la nieve. Dale, que en sí, ti, en ti. Que si vamos, que si esto, que si lo otro, y ven ahora. Bueno, yo tengo esto que es mi uniforme. Esto me gusta, me mantiene caliente y suave, sí. Yo necesito unos cuantos o algo, porque estoy como muy frigolenta. No sé, anyway. Este, pues mis amores, no sé si ven para afuera, nieve, pura nieve. Nada, vamos al otro sitio. Tira una foto. Mira, sacando el perro en este frío. Porque los perros tienen que salir como quieran, no importa. Pero no se mueren de frío. Nena, ellos son igual que los humanos, se acostumbran. Tengo esta labial que siempre me preguntan cuál es el de Ocean, de Lip Cream de Milani, mi favorito. Forever Rojo. Y yo no, es tan difícil para mí dejar de usar este labial, es como que no puedo dejar de usarlo. Como que, no sé, usé el otro, pero es como que el labial rojo es el mío, no sé, lo siento yo. ¿Vale? Sí, se apaga. Vaya, mami. ¿Tú vas a hacer? ¡Ay! Si se me cae la cámara, me voy a reír. Vamos a hacer, papito. Vamos para Burlington a ver si consigo unas botas. Ah, men, teníamos que haber parado en casa para poder cambiar las medias. ¿Por qué? Pues tú no viste que me la puse ayer y se me rompió. Como estoy gordo como ballena. La... Ningún. Miren, se puso unas medias. Acabas de comprar. Miren cómo se está cayendo la tarde seco con la luz. Este, y se rompieron. Parecen que eran medias mierda. No, es que las medias eran una mierda. Es que yo soy tan brusco que bendito. Rompí las medias ahí con todo. Pues nada, este, vamos para Burlington a ver si consigo unas botas. Comprar otras medias, porque obviamente ya me falta un par ahora. Y este. ¿Te estoy agujiendo? No, te estoy escuchando. Está bien, sí. Es que como moví la cámara, nena, es que pesa, tú sabes que pesa. No es caso. Papito, tú sabes que pesa. Me pongo trágico rápido. Este, y después vamos a comer, que tengo hambre. Yo sé que tú tienes hambre también. Sí, yo estoy que me como, chacho.
Me como lo que sea. Como lo que sea. Pero nada, mis amores, hace un frío Perú. Les voy a ser bien honesta. Yo estaba subestimando el frío. Estaba subestimando la nieve. O sea, el frío no, porque yo estoy en frío. Pero la nieve. La nieve. Mis dedos estaban like. Mis dedos tropicales no estaban acostumbrados. Estuviste un chispito nada más. No fue que tú estuviste media hora, una hora en el frío. Tú tuviste un ratito, 15, 20 minutos a lo que te tiraba la foto. Y te estabas muriendo. Ay no, papito. Ay no, es que yo no estoy acostumbrada. Pero ya tú estás acostumbradísimo. Pues, pero ¿para qué tú ves? Que tú decías que, ay, que la nieve, que es bonita, que sigue. Es bonita. Sigue siendo bonita. Sigue siendo bonita, pero muchacha, estabas como que sape para allá cuando se trataba de que la nieve te tocara a ti, ¿eh? Ah, cogiste un chispito de nieve allí y después estabas gritando mis dedos. Chacho, ¿sí? Mis amores, tengo el maquillaje todo regado. Y hasta aquí llegó el vlog. Fuimos a comer a Ruby Tuesday y eso. Fuimos a Burlington. Y en eso se hizo la noche y nos llegamos acá y qué sé yo, y estamos súper muertos del cansancio. Así que nada, mis amores, hasta aquí llegó el vlog. Espero que les haya gustado. Si les gustó, denle like y no se olviden suscribirse para ver más. También no se olviden ver el video anterior del flan. Beso. Nos vemos pronto. Di lo que tú siempre le dices, Mumu. Adiós, chicas. I think that's so cute.